Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, encabezó la entrega de ropa de invierno y cobijas a vecinos de los predios ubicados en colonias de la Sierra de Santa Catarina. Precisó que los artículos provienen de donativos de ciudadanos y servidores públicos de la demarcación. En el recorrido por los predios La Montada, La Joya y 26 de Julio, ubicados en las colonias Palmillas, Lomas del Paraíso y La Polvorilla respectivamente, se entregaron 350 cobijas, ropa, juguetes y colaciones a más de 250 familias. Con cerca de 30% de la ocupación del espacio público, ayer a las 17 horas inició la instalación de la tradicional romería en la explanada de la delegación Cuauhtémoc con motivo de las fiestas decembrinas. Sin anuncio oficial por parte de las autoridades de la demarcación, los Santa Claus y Reyes Magos comenzaron a instalar sus escenarios, además de los puestos de antojitos mexicanos y juegos mecánicos que solo podrán ubicarse sobre las calles de Luis Donaldo Colosio y Mina en la colonia Buenavista. La delegación Iztacalco proyecta destinar, luego de la aprobación presupuestal para el ejercicio 2017, cerca de 800 mil pesos para el presupuesto participativo del próximo año, el cual repartirá entre los 55 proyectos ganadores de los comités ciudadanos para así refrendar el compromiso de la administración delegacional con la participación ciudadana. Para el presupuesto participativo 2017 se proyecta un incremento de 38 mil pesos en comparación a los recursos de 2016, lo que supone un monto de 798 mil 141 pesos para este año, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.